Buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia y llegar hasta el final de la jornada. La clausura de este primer día va a correr a cargo de Charles Powell, es el director del Real Instituto Elcano, y desde 2011 es miembro del European Council on Foreign Relations, y ese año fue especialmente, creo que fructífero en su carrera, porque también es el año de publicación de un volumen de más de 700 páginas que lleva por título El amigo americano, España y Estados Unidos, de la dictadura a la democracia. Y podría extenderme hablando bastante más de su carrera. Es también profesor de universidad y podríamos hablar desde 1991 con su tesis doctoral, que ya afrontó el tema de la transición española, pero no quiero robarle ni un minuto más y estoy ansiosa por escucharlo, así que le cedo la palabra. Pues muchísimas gracias, María José, por tu presentación y muchísimas gracias a los organizadores de este interesantísimo encuentro por haberme invitado. Yo soy básicamente un historiador, aunque lamentablemente en estos momentos soy una persona que se dedica fundamentalmente a otros menesteres. Y lo que quería sobre todo compartir con ustedes es mi pasión por los archivos americanos, que conozco fundamentalmente como usuario, y por lo tanto mi descripción de estos archivos va a ser la de un usuario entusiasta. Lógicamente yo conozco mucho menos, digamos, el funcionamiento de los archivos que muchos de ustedes, que son profesionales y expertos del sector, y espero por lo menos que en esta intervención mía sepa transmitirles algo de mi pasión y de mi fascinación por estos archivos norteamericanos. Yo realmente me había dedicado fundamentalmente durante mi carrera académica a la historia de la historia política de España, historia contemporánea española, y mi tesis doctoral en Oxford fue sobre la transición democrática española, pero ya en los años 90 empezó a interesarme la dimensión exterior, empezó a interesarme cuál había sido el papel de los actores externos, de las principales potencias mundiales, todavía estábamos en la Guerra Fría, por lo tanto, de Estados Unidos y de la Unión Soviética, y por supuesto también el papel de las grandes potencias europeas y de la propia Comunidad Europea, como entonces todavía se denominaba. Por lo tanto, en los años 90 abrí, digamos, una segunda vía de investigación, y de hecho creo que fui seguramente una de las primeras personas, uno de los primeros historiadores en hacerlo, sobre esta dimensión exterior, ¿no? Ello, por cierto, explica también mi interés posterior por la propia Comunidad Europea, por el proceso de integración europeo, por lo que hoy es la Unión Europea, que es, de hecho, el tema al que más atención, digamos, profesional dedico en la actualidad como director del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos. Pero hoy vengo a hablarles sobre lo que nos pueden aportar los archivos norteamericanos desde el punto de vista de nuestro interés sobre los acontecimientos, el fenómeno que solemos denominar transición española a la democracia. Y tuve ocasión de entrar en contacto con estos archivos, como ha explicado María José, a la hora de elaborar este libro, El amigo americano. El amigo americano, por cierto, es un título irónico, porque una de mis tesis es que el amigo americano no era tal, o por lo menos era un amigo bastante interesado. España y Estados Unidos de la dictadura a la democracia, que se publicó en el año 2011. Y para elaborar este libro accedí a dos tipos de archivos, y voy a hablar básicamente, por un lado, sobre los archivos públicos estadounidenses, y luego hablaré también más brevemente sobre algunos archivos privados, algunas iniciativas privadas. Como saben ustedes, mañana hablará Carlos Osorio, que trabaja en uno de ellos, así que esto también me permitirá quizás dedicarle hoy menos atención a este archivo. Pero les quiero hablar en primer lugar de dos grandes bloques o dos grandes tipos de archivos norteamericanos. En primer lugar, un tipo de archivo que solo existe en Estados Unidos, que son los archivos presidenciales. Y por motivos cronológicos obvios, los cuatro archivos presidenciales que son de interés en esta perspectiva española que ya he mencionado serían los archivos de Richard Nixon, de Gerald Ford, de Jimmy Carter y de Ronald Reagan.
Y en segundo lugar, les hablaré del equivalente de nuestro magnífico AGA, de nuestro magnífico Archivo General de la Administración, que allí se denomina el National Archives and Records Administration, que realmente es un monstruo burocrático del cual dependen multitud de archivos de diversas características. Más adelante les hablaré en detalle sobre algunos de los archivos que existen bajo este paraguas. Y como decía, luego hablaré brevemente sobre algunas iniciativas privadas. Es interesante que en Estados Unidos, que es un país que dedica recursos ingentes a los archivos públicos, a pesar de que existen esos enormes recursos públicos, curiosamente algunos de los materiales más interesantes se encuentran en archivos privados, o por lo menos universitarios, de carácter no estatal, ¿no? Y hablaré sobre tres o cuatro de ellos más adelante. Como paso previo, y probablemente Carlos Osorio mañana pueda hablar sobre esto con mucho mayor criterio que yo, les quería explicar un poco cómo funciona desde el punto de vista legal el acceso a los documentos en Estados Unidos. El procedimiento, digamos, el proceso legal mediante el cual los archivos han podido consultarse nace en el año 1944, mediante una ley que se llamaba el Administrative Procedure Act, la ley de procedimiento administrativo, si se quiere, del año 44, como digo, que regula por primera vez el acceso a los archivos públicos de los ciudadanos norteamericanos y era de carácter muy, muy restrictivo. Por lo tanto, en la literatura sobre estas cuestiones a veces ni siquiera se menciona. La ley fundamental, de la cual tan orgullosos están, aunque también son muy críticos los norteamericanos, es el Freedom of Information Act, la ley de libertad de información, que se aprobó en el año 1966 bajo la presidencia de Johnson, que amplió y facilitó enormemente el acceso a los archivos públicos. Desde entonces, la regla general en Estados Unidos es la siguiente. En principio, todos los documentos públicos se desclasifican automáticamente pasados 25 años. Con nueve, digamos, excepciones. Hay una lista de nueve cuestiones o aspectos que atañen a documentos de ciertas características que no se desclasifican automáticamente. Como se podrán imaginar, estas excepciones se refieren a temas de seguridad nacional, a privacidad personal, curiosamente cartografía relacionada con las costas, de nuevo también por cuestiones de seguridad nacional, etc. Bien, a los 50 años... siete de esas excepciones dejan de regir y, por lo tanto, se tienen obligatoriamente que desclasificar incluso aquellos documentos que habían sido clasificados o cuya clasificación se había mantenido a partir de los 25 años. Y ya se limita a dos excepciones, de nuevo tienen que ver básicamente con la seguridad nacional. Y ya a los 75 años se tienen que desclasificar por completo, sea cual sea su naturaleza, salvo que un acto administrativo especial solicite que esos documentos sigan cerrados, que sigan clasificados. Por lo tanto, como ven, en principio el sistema está diseñado para facilitar el acceso a la documentación. Todo automáticamente a los 25, prácticamente todo a los 50 y realmente todo, salvo documentos muy, muy específicos, a los 75 años. Bien, a pesar de eso, evidentemente, desde el mundo de la historia y también los propios algunos archiveros y del mundo del ámbito político, la batalla siempre ha sido mejorar el acceso a los documentos. Y por eso, por ejemplo, bajo la presidencia de Bill Clinton, se amplió el acceso a documentación relacionada con la Guerra Fría, fundamentalmente con el conflicto con Estados Unidos, porque se consideraba que era información que realmente ya no planteaba ningún tipo de amenaza a la seguridad nacional. Se refiere básicamente al uso de armas nucleares, etc. En el año 66 se aprueba una nueva ley, el Electronic Freedom of Information Act, que regula el acceso y uso de los fondos digitales. Evidentemente,
muchos documentos ya en los 90 se producían en formato digital y por lo tanto era necesaria una reforma legal de este tipo. Y en el año 2009, bajo el presidente Obama, la orden ejecutiva 13526 amplió y liberalizó el proceso de acceso a los documentos, que ha seguido profundizándose mediante la FOIA Improvement Act de 2016. Como ven, por lo tanto, hay toda una serie de leyes que van ampliando y facilitando el acceso de los ciudadanos. Bien, el mecanismo del Freedom of Information Act es realmente fascinante y yo he sido beneficiario de este sistema y, por lo tanto, quiero transmitirles mi entusiasmo. Básicamente, este sistema lo que permite es que cualquier ciudadano norteamericano o extranjero pueda solicitar la desclasificación de un documento, a excepción de los casos que ya he mencionado antes. Y en la actualidad, prácticamente todas las agencias gubernamentales, casi todos los ministerios, aceptan solicitudes enviadas por correo electrónico. Por cierto, las aceptan también en español, cosa bastante curiosa en un país oficialmente monolingüe. En teoría, las agencias norteamericanas, todas las agencias gubernamentales, tienen la obligación de responder a estas solicitudes que se pueden enviar por correo electrónico en el plazo de un mes. Y normalmente cumplen. Yo, por lo menos, he tenido esa experiencia. Evidentemente, la agencia en cuestión puede denegar esa petición, pero tiene que argumentarla. Es decir, si yo pido que desclasifiquen un documento que aparece redactado, es decir, que aparece ennegrecido, ustedes conocen estas imágenes, ¿no? Porque quiero saber lo que hay detrás de ese texto, la agencia que ha generado ese documento, sea el Departamento de Estado o la CIA, en su respuesta al usuario tiene que explicar por qué está denegando esa desclasificación. E incluso cuando se deniega, cosa que a mí también me ha ocurrido en algunas ocasiones, el solicitante puede apelar la decisión a la agencia concernida y a partir de ahí existe un sistema de arbitraje. Luego ya depende, claro, del interés y del tesón de cada cual, porque los plazos empiezan a alargarse, pero bueno, hay instituciones, y de hecho el ponente de mañana es un gran exponente de ello, hay individuos y hay instituciones que se dedican sistemáticamente a rellenar solicitudes del Freedom of Information Act y a perseguirlas, e incluso elevando, digamos, la instancia judicial ante la cual plantean su reclamación. Yo soy un modesto historiador, no tengo recursos ni tiempo para hacer eso. Cuando me han denegado material, normalmente he cejado en mi empeño porque tampoco tenía tiempo para más, ¿no? Una cosa de la que hablará sin duda Carlos Osorio, y no le quiero pisar este terreno, pero es una cosa muy interesante y a mí me interesa como experto en relaciones internacionales. Y es lo siguiente: sucesivas administraciones norteamericanas están desclasificando documentos delicados de carácter político que normalmente tienen que ver con la violación de derechos humanos para congraciarse con los países que han sido víctimas de una acción exterior norteamericana, digamos, de carácter objetable, ¿no? Entonces ven aquí, por ejemplo, George W. Bush inició lo que se llama el Argentina Declassification Project. Es un proyecto para la desclasificación de documentos que permiten verificar el apoyo de Estados Unidos a la dictadura militar, a la junta militar que dio el golpe en el año 76. Y bajo este proyecto se han publicado ya 4.677 documentos. Existe también para El Salvador, el Salvador Declassification Project, 7.200 documentos. Existe también un proyecto sobre Guatemala y el más famoso, porque de vez en cuando aparece en los medios de comunicación estadounidenses e incluso españoles, se refiere a la desclasificación de documentos sobre Chile. Nada más y nada menos que 23.000 documentos relacionados con la actuación de Estados Unidos. Como ustedes sabrán, está absolutamente documentado. Estados Unidos hizo todo lo posible por socavar al presidente, primero evitar la elección del presidente Allende en el año 70, posteriormente debilitar el gobierno de Allende
y, por último, apoyaron activamente el golpe de Estado de septiembre del 73 en Chile. Toda esta documentación está en la página web del Departamento de Estado. Y, por lo tanto, lo que planteo en el título de esta imagen, de esta pantalla, es que la desclasificación de documentos en Estados Unidos se ha convertido en un instrumento de diplomacia pública. Por ejemplo, cuando Obama visitó Argentina en el año 2016, no llevaba un tratado económico, no llevaba ayuda económica, llevaba miles de documentos que le entregó al presidente argentino en un fichero. Con lo cual, bueno, es interesante cómo últimamente, al menos, los Estados Unidos están intentando compensar, de alguna manera, el mal que han hecho en otras ocasiones. Y esto ha dado lugar a que, por ejemplo, en Santiago de Chile, en su Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, donde estuve el mes pasado, por cierto, ahora mismo hay una exposición que se llama Secretos de Estado, es una exposición magnífica, que reúne algunos de los documentos más interesantes que pertenecen a este proyecto de desclasificación. Imagínense ustedes como archiveros, yo como historiador, qué maravilla una exposición en la que solamente hay imágenes de documentos, ¿no? Es orgiástico. Bueno, aquí tenemos al presidente Nixon y a Henry Kissinger hablando por teléfono, porque como ustedes quizás recuerden, el presidente Nixon tenía una opinión bastante elevada de sí mismo y una de las cosas más peculiares que hizo fue instalar micrófonos en todas las estancias que él utilizaba, incluido el despacho oval, de tal manera que durante 3 años todo lo que decía Nixon está grabado. Se activaba con la voz. O sea, que no había nadie que distinguiera si valía la pena grabar o no valía la pena grabar. Entraba una secretaria y decía, buenos días, presidente, y el sistema funciona. Bueno, como les decía, una cosa muy original del sistema americano son las bibliotecas presidenciales. Cada presidente americano, al jubilarse, la mayoría de ellos están bastante orgullosos de lo que han hecho, con motivo o no, buscan financiación para construir un magnífico edificio. Normalmente construyen un museo y una biblioteca. Y en la biblioteca instalan su archivo. Evidentemente, los documentos que ellos pueden albergar en ese archivo provienen o están supervisados por el National Archives and Record Administration. O sea, el AGA norteamericano es la instancia que les permite o no llevarse esos documentos a su biblioteca personal. Por tanto, en estos momentos hay 13 bibliotecas presidenciales, desde Herbert Hoover a George W. Bush. El presidente Obama va a construir probablemente la más espectacular de todas, pero todo va a ser digital, todo va a ser virtual, va a ser realmente algo increíble. Y las 4 que yo he visitado para buscar documentación sobre España son, como decía antes, las de Richard Nixon, que está en Yorba Linda, California, Gerald Ford, Ann Arbor, Michigan, Jimmy Carter, Atlanta, Georgia, y Ronald Reagan, Simi Valley, California. Aquí tienen ustedes la fachada de la biblioteca presidencial Nixon, como ven, no un hombre especialmente modesto en lo que se refiere a sus gustos arquitectónicos, y en la imagen aparece con el general Franco en coche descubierto por las calles de Madrid. Saludaba mucho, como verán ustedes, no sé si creía que le aplaudían a él o al general Franco, en fin, es una... La documentación, por cierto, es bastante graciosa al respecto, porque Franco en un momento dado le da a entender que le están aplaudiendo a él, así que haga el favor de no saludar con tanto entusiasmo, ¿no? No voy a pinchar estos enlaces porque puedo provocar un caos informático, pero sí quiero, algunas cosas sí pincharé más adelante. La biblioteca presidencial de Nixon es extraordinariamente rica. Y esta pantalla lo que se refiere es a lo siguiente. Uno de los motivos por los cuales los archivos americanos son tan ricos es precisamente por la calidad de la administración norteamericana, la espectacular calidad de la diplomacia americana, y esto nos permite reconstruir perfectamente el proceso de toma de decisiones, ¿no? Y eso en sí mismo para un historiador es fascinante. Y una de las cosas que hacían, esto es una idea de Henry Kissinger, el asesor de seguridad nacional de Nixon, cuando tenían un problema, cuando el presidente tenía una duda, encargaba
lo que se llama National Security Study Memorandum. Es decir, el presidente decía, quiero estudiar qué va a pasar en España. Entonces, esto obligaba a toda la administración, al Departamento de Estado, al Departamento de Defensa, a la CIA, a enviar informes, y el Consejo de Seguridad Nacional, bajo el mandato, bajo la coordinación de Kissinger, elaboraba un informe, ¿no? Entonces, como verán, primero se lanza un estudio o la petición de un estudio y luego hay un decision memorandum, es decir, se toma una decisión en base a toda esa información recopilada. Esto realmente es maravilloso, ¿no? Es decir, una administración, y España es solo uno de 140 países para los cuales hacían esto, porque claro, España a nosotros nos parece un país bastante importante, pero en perspectiva norteamericana es simplemente uno de muchos, ¿no? Por ejemplo, como verán aquí, el último sobre las consecuencias del asesinato de Carrero Blanco y el nombramiento de Arias Navarro, ¿no? Por lo tanto, detrás de cada estudio de estos hay centenares, si no miles de documentos, como digo, que cubren la parte económica, la parte política, la parte social, defensa, etcétera, etcétera. Bueno, como les dije antes, esto ya es una perversión mía, están disponibles casi todas las grabaciones realizadas entre los años 71 y 73. Por ejemplo, yo he detectado la primera vez que se menciona a Comisiones Obreras en el despacho Oval, que es en esta primera conversación de 5 de diciembre de 1977. Esto nunca se lo he dicho a nadie, por cierto, en Comisiones Obreras, me imagino que les haría ilusión. Curiosamente, en esta época actual en la que los presidentes americanos casi no reciben a los presidentes de gobierno españoles, pues aquí tenemos una conversación con un ministro de Asuntos Exteriores, Gregorio López Bravo. Y aquí están los audios, cualquiera puede escuchar los audios. La calidad del audio no es siempre muy buena, porque, como digo, los micrófonos estaban en las mesas, estaban en las lámparas, se oyen los ruidos ambientales, las toses, etcétera. Pero afortunadamente existen transcripciones. Nos atrevemos, Tomás. Como ven ustedes, esto es como una obra de teatro. Aquí está Dramatis Personae, las personas que participan. El presidente Henry Kissinger, el embajador americano en España, Robert Hill, y por parte española, Gregorio López Bravo, el embajador de España, Jaime Argüelles, etc., ¿no? Y esta es una descripción, pero, como digo, como si fuese casi un texto teatral, ¿no? Ya era hora, dice aquí, dice el presidente, que los países europeos reconocieran que habían pasado más de 30 años desde el final de la Guerra Civil. Nixon, claro, quería siempre apoyar a Franco, quería que los europeos aceptaran a Franco, etc. Le parecía indignante que los europeos no tuvieran su misma actitud. Sí. Bien, este es simplemente un ejemplo de muchos que podía darles y tampoco quiero aburrirles. Quizás esta. Secretario de Estado, William Rogers, con el príncipe don Juan Carlos. El príncipe don Juan Carlos en estas conversaciones se manifiesta siempre con extraordinaria discreción. No sé si sabía que le estaban grabando. Como ven aquí, el príncipe Juan Carlos, Gregorio López Bravo, Jaime Argüelles. Pero sí es interesante, en algunas ocasiones don Juan Carlos pedía que le dejaran a solas con los americanos, en ausencia de testigos españoles, y ahí se manifestaba a veces con mayor sinceridad, digamos, ¿no? Muy interesante el último párrafo. El príncipe don Juan Carlos dijo que estaba en una situación tácticamente difícil para explicar su situación al pueblo español. Estamos hablando del año 71, ¿no? O sea que, curiosamente, el príncipe don Juan Carlos decía cosas a los americanos que la propia opinión pública española, por supuesto, ignoraba. Bien, pasamos. Bueno, no les quiero entretener demasiado, pero la segunda gran biblioteca sería la biblioteca Ford, que está en Ann Arbor, Michigan. Muchas de ellas están en algún campus universitario, normalmente de la ciudad natal del presidente en cuestión. Gerald Ford era de Ann Arbor, Michigan,
Y tenemos esta magnífica foto del presidente Ford con José María Areiza, Henry Kissinger, el rey ya don Juan Carlos y el embajador americano Wells Stabler. De nuevo tenemos aquí documentos como los que he comentado antes y de nuevo estas increíbles transcripciones de conversaciones como si fuese, como decía antes, una obra de teatro. A ver si nos deja la biblioteca Ford, sí. Ven ustedes, aquí literalmente se recoge lo que dice cada uno de ellos, ¿no? Areiza, el presidente, Areiza, el presidente, Juan Carlos, estamos encantados de estar aquí. Dice más cosas. En fin, es realmente espectacular, ¿no? Estas son notas que toman, lógicamente, los diplomáticos americanos que estaban en la sala. Todo esto está en la página web de las respectivas bibliotecas presidenciales. Tenemos el tercer presidente, Jimmy Carter, un hombre mucho más partidario de la democracia española, además el único de ellos que realmente hablaba castellano lo suficientemente bien como para poder conversar con sus interlocutores españoles, y aquí tienen la magnífica biblioteca en Atlanta, en Georgia. Otra cosa muy llamativa para los que somos un poco frikis de estas cosas, es el hecho de que los presidentes americanos tienen una agenda diaria que también se desclasifica automáticamente. Esto como recurso para los historiadores es sencillamente espectacular. ¿Por qué? ¿Se puede aumentar eso? Porque podemos saber exactamente minuto a minuto qué hacen los presidentes norteamericanos, con quién se reúnen, qué llamadas telefónicas hacen, incluso las llamadas telefónicas fallidas están aquí registradas. Por ejemplo, si queremos saber qué influencia tiene el mundo de la empresa sobre un presidente, aquí está minuto a minuto. ¿Ven ustedes a la izquierda? De 5:31 a 5:57. El presidente fue jogging, ¿no? También tenía que hacer ejercicio. Y aquí tenemos, por ejemplo, esta es su visita a... reciben la visita del rey Juan Carlos y de la reina Doña Sofía. En fin, es una fuente realmente espectacular porque, como digo, permite reproducir minuto a minuto. Incluso se dice a qué hora se levantan, a qué hora se acuestan, con quién han comido, con quién han cenado, etc. Un recurso, como digo, bastante infrecuente. Bien, la cuarta sería la biblioteca presidencial de Ronald Reagan, que aparece aquí con Felipe González. Este edificio enorme que ven ustedes en el valle, en Simi Valley, en California, es un hangar, porque el edificio, esto es muy de Ronald Reagan, contiene una réplica del avión presidencial Air Force One. Aunque parezca mentira, este museo alberga una réplica del avión presidencial. Bueno, la llegada de la llegada de Reagan a la Casa Blanca coincide con el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Él tomó posesión en enero, el golpe se produjo en febrero. Y estos son documentos muy interesantes que, como saben ustedes, hay una especie de leyenda urbana sobre la participación de Estados Unidos en el golpe. La conclusión a la que yo he llegado después de bastantes años de darle vueltas a estos temas es que no hubo ninguna participación norteamericana. Y en parte estos documentos lo demuestran. Lo que hizo la embajada, este documento es un poco patético, incluso al embajador le pilló totalmente por sorpresa el golpe, y lo que hizo fue enviar a gente, al personal de la embajada, a las cortes, a las calles, también aquí en Valencia, porque había consulado, Sevilla, y aquí lo que se dice en este telegrama sencillamente es que envía a la gente a la calle, les estaban dotados cada uno de ellos de un walkie-talkie y el embajador les ruega que por favor no hablen en inglés delante de españoles, delante de otras personas, porque van a pensar que están controlando el golpe. Lo único que estaban haciendo era informar a la embajada. Y bueno, material de la biblioteca presidencial Reagan. Estados Unidos tiene otra cosa maravillosa que a mí me encantaría ver en España, la oficina del historiador. Imagínense,
esta es la Oficina del Historiador del Departamento de Estado. Existe un historiador oficial del Departamento de Estado, al cargo de una enorme oficina que se dedica a publicar antologías, colecciones de los textos diplomáticos más importantes, desde la creación de los Estados Unidos en el siglo XVIII hasta la actualidad. Entonces, como verán en este documento que recoge los documentos relacionados con España entre el 69 y el 75, antiguamente esto estaba solamente en formato de libro, ahora está todo o prácticamente todo online. Aquí pueden ver ustedes, para comodidad del investigador, cada uno de estos documentos son documentos, es la selección que hace la Oficina del Historiador del Departamento de Estado sobre la documentación más importante relacionada con España. Algunos son informes, algunos son memorándums de conversaciones, por ejemplo esta. Es decir, es realmente espectacular la labor que realiza esta oficina. Y como verán, ya está disponible todo lo concernido, todo lo que cubre la época 69-72 y en un volumen más reciente, 73-76. Bien, llegamos ya al Archivo General de la Administración, el equivalente de nuestro Archivo General de la Administración, que está en el campus de la Universidad de Maryland, en College Park, más o menos a media hora del centro de Washington. O sea, por lo tanto, esta es la sede principal de todos los archivos oficiales estatales norteamericanos. Por supuesto, luego cada estado de los Estados Unidos tiene su propio sistema archivístico, pero como ahí no hay información sobre España, en principio esto no me ha interesado mucho. Y aquí, bueno, esto realmente es el gran sol, ¿no? Si yo fuese pescador, bueno, es como para volverse loco por la calidad de la documentación, los temas tratados. Aquí hay documentación, como digo aquí, sobre la evolución interna del régimen de Franco, contacto de los americanos con los principales dirigentes de la época, la situación y opinión de las Fuerzas Armadas Españolas, en parte obtenida a través de los agregados militares estadounidenses, informes muy interesantes sobre la situación económica y social. Claro, solemos pensar que, bueno, debe haber mucha documentación sobre la España de los años 60-70, pero informes económicos de gran calidad, de transparencia y que además fuesen objetivos, porque no servían a intereses políticos españoles, no hay tantos, ¿no? Informes muy interesantes sobre la oposición democrática. El único límite aquí es el Partido Comunista y los partidos a la izquierda del Partido Comunista, porque en principio las autoridades americanas tenían prohibido el contacto oficial. Por supuesto, había contactos menos oficiales. Informes muy interesantes sobre el movimiento obrero, de nuevo, gracias a la información recogida por los agregados laborales. Informes sobre situaciones de regiones o comarcas o ciudades concretas. Se me ha olvidado aquí añadir Valencia. Se cerró el consulado hace ya tiempo, pero sobre Barcelona, Bilbao y Sevilla sobre todo. Muchísima información, como se podrán imaginar, sobre la crisis del Sáhara y la famosa Marcha Verde del 75-76. Mucha información sobre la actividad terrorista, fundamentalmente ETA, pero también sobre grupos de extrema derecha. Y, lógicamente, un seguimiento exhaustivo de la prensa española. Bien, esto está en formato papel, en College Park, Maryland. Pero la maravilla es que el Departamento de Estado, bajo la supervisión del NARA, ha abierto un archivo digital de toda su documentación y que en estos momentos cubre del año 73 al año 79. Curiosamente, la época más interesante desde el punto de vista del estudio de la transición española. No lo han hecho para agradarme a mí, pero yo les estoy muy agradecido, ¿no? Y esta documentación básicamente incluye todo el tráfico de cables, como se les llama a veces, o telegramas, generados por el Departamento de Estado en Washington y la Embajada Norteamericana en Madrid. Como digo, cubre los años 73-79 y calculo que supone unos 60.000 documentos. Básicamente, los más interesantes son los generados por los cuatro embajadores, los tres embajadores de esa época: Horacio Rivero, que era un almirante de origen puertorriqueño; Weld Stabler, que es un poco mi héroe en toda esta película; y Terence Todman, muy controvertido en España,
quizás por ser un hombre de color. Lamentablemente fue objeto de un claro racismo por parte de la sociedad española que le acogía. Por lo tanto, para acceder a esto simplemente hay que ir a la página web de NARA y, por ejemplo, aquí he buscado PSOE, como verán ustedes, 1.159 documentos. De hecho, no es solo 77, 78, 69, también 76, 5, 4 y 3. Lo que pasa es que no aparece en este despliegue. Por lo tanto, desde la comodidad de sus casas pueden acceder ustedes al grueso de la información sobre España de los años de la transición a través de esta página web. No está mal. Y les doy un ejemplo del formato. Esto sería el típico telegrama. En este caso, esta es una conversación muy interesante. El rey le cuenta al embajador americano, mejor dicho, el embajador americano, este documento es de 21 de junio del 77, inmediatamente después de las primeras elecciones, y el rey le dice, bueno, primero le vaticina que el PC se va a cargar a Santiago Carrillo por los malos resultados electorales. El rey a menudo expresa opiniones políticas un tanto contundentes, con una escasa discreción, por cierto. Y aquí hay una conversación muy interesante. Los embajadores americanos en París o en Roma no podían entrevistarse con los líderes del Partido Comunista Italiano o del Partido Comunista Francés, lo tenían prohibido. Entonces el embajador americano le pregunta al rey qué le parece, cómo le parece que debe actuar él, dado que ya está legalizado el PC y que ya ha habido elecciones generales y hay diputados comunistas, etc. Y al rey le sorprende mucho que los americanos, los embajadores americanos en esos países no tuvieran esa relación y le anima a establecer una relación fluida y normal con los dirigentes del Partido Comunista Español. Bastante interesante. Y este telegrama lo reproduzco porque ha dado lugar a una cierta controversia en prensa, por culpa mía, no era mi intención. Publiqué hace unos meses, en la primavera, un artículo sobre el papel del rey en la política exterior española y publiqué este telegrama. Y este telegrama lo que dice, esta es una conversación del rey con un senador americano, Ed Muskie. Estamos hablando del año 79, mayo del 79, y en este telegrama el rey le dice que va a ir a Marruecos, que la situación con Marruecos es muy difícil y que ha pensado que quizás ha llegado el momento de ceder Melilla a Marruecos y de convertir a Ceuta en una ciudad internacional, como lo había sido Tánger a principios de siglo. Bueno, esto generó un estallido en la prensa de Ceuta-Melilla, donde soy muy popular desde entonces. Hubo una pregunta en el Parlamento. Alguien preguntó al ministro de Asuntos Exteriores si la Casa Real desmentía o no esta información. La Casa Real no dijo absolutamente nada. Si lo googlean, Charles Powell, Ceuta-Melilla, encontrarán ustedes algunos amables artículos sobre mi persona. Lo interesante es que se dice en el texto que el texto ha sido verificado por el embajador, o sea, que el propio embajador americano había dado el ok, porque a veces es posible, ¿no? Cabe la posibilidad de que la persona que toma notas no lo haya entendido bien, pero les aseguro que es un texto muy, muy detallado. Bien, paso a algo que tiene probablemente bastante morbo y que también es muy interesante para entender cómo funcionan los americanos, que es el archivo digital de la CIA. La CIA no tiene un archivo físico, es decir, uno no puede ir, sería divertido, ¿no? Pero uno no puede ir a Langley, Virginia, y llamar a la puerta y decir, quiero ver sus papeles. Pero precisamente en un esfuerzo por, bueno, un esfuerzo de transparencia, en el año 96 la CIA abrió lo que ellos llaman el Freedom of Information Act Electronic Reading Room, es decir, un espacio digital donde pueden consultarse algunos de sus documentos desclasificados. El grueso de estos documentos son un tipo de documento que a mí me fascina, que se llama el Presidential Daily Brief. Todas las mañanas, hacia las 8 o a las 9 de la mañana, me imagino que el presidente Trump lo hace a las 12 o a la 1, un señor de la CIA se presenta en el despacho Oval y le entrega al presidente un documento y se queda ahí mientras el presidente lo lee. Y este documento contiene un resumen
de los cables, de todo el tráfico de cables de todo el mundo, de miles de fuentes, en 3 o 4 o 10 folios se resume la actualidad del mundo, para que el presidente se entere de lo que está pasando. Se dice en broma que en la época de Ronald Reagan, como tampoco tenía un gran interés y no era un hombre muy dado a la lectura, lo hacían con métodos audiovisuales. Con Trump me imagino que son dibujos animados. En todo caso, es fascinante, ¿no? Porque todos los días del año, desde los años 40, tenemos el Presidential Daily Brief. Y esto es muy interesante para un historiador, ¿por qué? Porque permite, por un lado, entender a qué le daba importancia la administración norteamericana y, por otro lado, permite saber qué diablos leen los presidentes. Imagínense, bueno, en el caso actual, no quiero insistir en esto. Y esta es una captura de pantalla. Esta es una captura de pantalla de este archivo digital de la CIA. Bueno, les voy a enseñar primero cómo es el Presidential Daily Brief. He escogido la fecha del 22 de noviembre del 75, inmediatamente después de la muerte de Franco. Como digo, esto resume todo el tráfico nocturno y a veces no contiene noticias muy espectaculares. A veces casi se parece un resumen de prensa, ¿no?, de los que utilizamos habitualmente. Pero aquí, en la página 5, tenemos información sobre España. Ven aquí todavía, estos serían aspectos que... Esto se refiere a Siria, Egipto, OLP, sigue estando redacted, como dicen los americanos. Entonces, cuando uno, por cierto, cuando uno rellena una petición de FOIA, lo que uno hace, Freedom of Information, uno alude a este código 25X1 y dice, quiero que me desclasifiquen lo que ustedes todavía no me permiten leer en la página 5 del Presidential Daily Brief del 22 de noviembre del 75. Y normalmente lo hacen, porque muchas veces hay una tendencia a sobreclasificar, digamos, ¿no? Bueno, como les decía aquí, en el caso de España, lo que hay es, bueno, el rey Juan Carlos ha sido proclamado esta mañana, y les es un poco de historia de España para los que no estuvieran muy puestos al día. ¿Cuáles son los poderes constitucionales del monarca? Esto es interesante. Objetivos personales del rey, y aquí se citan conversaciones del rey con ellos, con lo cual hay información también bastante interesante. ¿Cuál es la actitud de la oposición democrática? Una buena reputación. Esto no me lo dejaron desclasificar, por cierto, quería saber por qué esto estaba todavía bloqueado, etcétera. Bueno, imagínense, día tras día la información es realmente espectacular. Y luego, en algunos casos, hay informes, digamos, de carácter más académico. En la CIA trabajan historiadores, politólogos, sociólogos, a los cuales les encanta escribir sesudos informes prospectivos sobre lo que va a ocurrir. Y este es un típico ejemplo. España, los socialistas en el umbral del poder. Es un documento de octubre del año 82. Y aquí hay un sesudo análisis de la política, digamos, qué se puede esperar del Partido Socialista Obrero Español en el poder, de su política exterior, se refiere a los conflictos internos. Fernando Morán era una persona que a ellos no les gustaba especialmente porque era contrario al ingreso de España en la OTAN, etcétera, etcétera. Es decir, un artículo, bueno, que contiene alguna información confidencial, pero básicamente es un estudio... bueno, de carácter más o menos académico. Bien, no, voy terminando porque no quiero entretenerles más o demasiado. Paso a los archivos privados. El primer archivo privado es el archivo en el que trabaja Carlos Osorio, que es el National Security Archive, y él les hablará a ustedes sobre este archivo. Este archivo forma parte de la Universidad de George Washington, y lo que es interesante de este grupo de personas es que ellos se dedican sistemáticamente a presentar peticiones del Freedom of Information Act para obligar a la administración a desclasificar documentos.
y esto les ha permitido desclasificar o, digamos, incentivar la desclasificación de muchos documentos que de otra manera probablemente no se habrían desclasificado. Vean a la derecha ven aquí un listado, pues por ejemplo, aquí hay información sobre el papel de Estados Unidos en Indonesia, en asesinatos masivos en el año 65, pero fíjense, el segundo ítem es que el presidente Trump está escondiendo los registros de los visitantes de su residencia en Mar-a-Lago, en Florida. Y entonces estos señores dicen, eso es ilegal, esos registros tienen que estar en el dominio público. O sea, que estos señores están constantemente velando, digamos, por la transparencia del sistema. Bueno, como digo, Carlos Osorio les explicará a ustedes, es realmente muy interesante lo que han hecho y lo que comentaba al principio de Chile y de la exposición del Museo de la Memoria en Chile es gracias al trabajo de estos señores. Así que Carlos Osorio, sin duda, les contará más sobre ellos. En esta institución trabajan muchos hispanoparlantes porque buena parte de esta documentación se refiere a las dictaduras latinoamericanas, ¿no? Como el propio Osorio. Esta es una cosa que a mí me enternece. Esto es un grupo de historiadores que crearon una organización sin ánimo de lucro que se llama nixontapes.org, y estos señores se dedican a diario a escuchar las cintas, que es un proceso doloroso, no les he querido someter a ustedes a esta experiencia auditiva, y a transcribirlas. Es un trabajo realmente muy, muy duro. Entonces, a lo largo de los años han transcrito, tienen 3.700 horas de cintas, y como verán a la izquierda, están los libros, las antologías de las cintas que ellos han transcrito y publicado. Y hay bastante material sobre España aquí también. Volviendo a mi listado de archivos privados, en tercer lugar tenemos un spin-off, un derivado de esta actividad, que es el Digital National Security Archive. Y estos señores comercializan el acceso a los documentos. Es decir, estos señores han detectado que hay un enorme interés por todo este tipo de documentación y aquí uno tiene que estar suscrito para tener acceso a su página web. Y la empresa que actúa de intermediaria es la empresa ProQuest, que es una empresa que se dedica a temas de documentación, ¿no? Y ellos aquí en concreto, desde mi perspectiva, por el tema español, lo más interesante que tienen es una colección muy interesante de documentos sobre Henry Kissinger. Por cierto, el propio Kissinger se ha negado o ha sido muy reacio a publicar su documentación con algún motivo, es básicamente un criminal de guerra, y ha sido muy lento a la hora de facilitar el acceso de los historiadores. Últimamente ha encargado una biografía oficial a Neil Ferguson, un historiador británico, y me imagino que con eso espera tranquilizarnos, pero no nos va a tranquilizar, porque hay mucha documentación que él todavía controla. Como decía, The Nixon Tapes, por lo tanto, este es un grupo de 3 o 4 historiadores americanos obsesionados con Nixon y que llevan años en esta extraordinariamente paciente tarea. Y termino con algo, un fenómeno que todos ustedes conocen, que me da un poco de vergüenza en compañía de personas serias mencionarlo, pero es WikiLeaks. Yo penalizo a mis estudiantes cuando usan esta fuente, les quito automáticamente varios puntos de cualquier cosa que escriban, sobre todo por una cosa muy sencilla, y es que casi todo este material está en la página web del Departamento de Estado. Con lo cual, nuestros estudiantes, lamentablemente, creen que es más morboso citar WikiLeaks, porque está prohibido, digamos, ¿no? Hay un elemento de peligro, pero yo les animo a acudir a la fuente original. Ahora bien, como verán, aquí también he buscado PSOE y aquí salen 2.154 resultados. ¿Por qué salen más aquí que en la web del Departamento de Estado? Porque esto incluye documentación reciente. Es decir, WikiLeaks, como ustedes saben, capturó ilegalmente información digital de las bases de datos del Departamento de Estado y, por lo tanto, aquí hay información, a mí no me interesa porque no tiene que ver con la transición, pero que es interesante, de los años 90 y de los años 2000. Y por eso hay más documentos sobre este asunto que en el caso de la web del Departamento de Estado.
Y termino planteando una pregunta. Bueno, los que somos historiadores y usuarios de archivos, a ustedes probablemente no se lo tengo que contar, nos frustran muchas cosas, ¿no? A ustedes probablemente mucho más que trabajan en ellos. Yo, por mi trabajo, he tenido relación con el presidente González, el presidente Carlos Sotelo, el presidente Aznar, el presidente Rodríguez Zapatero, y afortunadamente ellos son conscientes de la necesidad de poner a disposición del público la documentación, por cierto, que tienen en sus casas. Entonces, yo tengo mucha amistad con la familia Calvo Sotelo, de hecho he publicado con ellos algunas cosas y ellos han hecho un gran esfuerzo por ordenar su archivo. Don Leopoldo Calvo Sotelo tenía una archivera profesional viviendo en casa durante varios años, cosa que no se puede decir probablemente de muchos políticos españoles. Y en colaboración con la Fundación Transición Española, institución que yo ayudé a crear, bueno, teníamos simplemente la intención, y tú has participado en este esfuerzo, la intención de que estos archivos no se perdieran y de que vieran la luz. Bueno, increíblemente, cuando Leopoldo Calvo Sotelo acudió a las autoridades del Estado para entregarles su archivo, básicamente le dijeron que no sabían muy bien qué hacer con él, que no estaba previsto, que no había un procedimiento reglado, que no había un espacio físico donde recibir ese material. Y por lo tanto, hoy por hoy, buena parte de estos archivos de la transición están yendo a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Otros están yendo a la Universidad de Navarra. La Universidad de Navarra ha creado también un fondo donde hay mucha documentación, es un gran archivo. Pero fíjense ustedes qué absurdo, ¿no? Que el presidente Calvo Sotelo, esto ya eran sus hijos, fallecido ya él, no sabían qué hacer con ese archivo y por lo tanto al final se lo entregaron, bueno, a una institución pública, pero una institución pública que no tiene como función primordial la recepción, el tratamiento, la clasificación de este tipo de documentos. El presidente del gobierno que más en serio se ha tomado esto es el presidente González. Como ven ustedes aquí, se ha creado la Fundación Felipe González y según la página web que capturo aquí, ya han digitalizado el 30% de la documentación del archivo de Felipe González. Yo he visto muchas cosas de los años 80, es un archivo fantástico. No sabemos exactamente qué es lo que tiene todavía, él tampoco lo sabe. Tampoco sabemos qué es, si existen copias de todo lo que está en el archivo Felipe González. No está tampoco el criterio mediante el cual el presidente González se llevó documentación a su casa una vez que cesó en el cargo. Estas son preguntas interesantes para nosotros, los historiadores, para los archiveros, para todos, ¿no? Les puedo decir en relación con Adolfo Suárez, yo llevo años persiguiendo a Adolfo Suárez Illana, su hijo, y he llegado a la conclusión de que realmente no tiene nada, a pesar de que a veces en público se ha referido a la existencia de documentación. Creo que lo único que tiene son algunas cartas de su padre, algunas notas que tomaba su padre durante los consejos de ministros, pero nunca, creo que nunca va a existir un archivo Adolfo Suárez. Sí existe, como digo, un archivo Calvo Sotelo, que está disponible, está a disposición de los investigadores en la Academia de Morales y Políticas. Va a existir un archivo digital Felipe González, que, como digo, creo que se lo está planteando de una manera profesional, seria, con, lógicamente, el concurso de archiveros profesionales. Y me consta que el presidente Aznar también ha organizado su archivo, porque lo hizo una amiga y colega mía, que sin embargo no es archivera oficial, digamos profesional, pero bueno, recibió este encargo, me imagino que por una cuestión de confianza personal, y en algún momento este archivo también podrá ver la luz. Y el presidente Rodríguez Zapatero, les confieso que nunca he hablado con él de este tema. Pero es interesante que si ustedes entran en la página web de la Fundación Felipe González, se reconoce que la influencia de los archivos presidenciales norteamericanos. Es decir, este es el modelo que inspira
que ha inspirado la decisión de Felipe González. Tiene un mapa mundi, quizás lo tenía que haber puesto aquí, más divertido que esto, donde se resumen qué tipo de archivos presidenciales o de presidentes de gobierno existen en el mundo y cómo están organizados. En realidad, la comparación con Estados Unidos es un poco absurda, porque evidentemente España tiene un sistema parlamentario, en fin, digamos que los presidentes norteamericanos tienen acceso a mucha más información probablemente, etcétera, etcétera. Pero en fin, me parece loable que por lo menos el presidente González se haya fijado en este precedente norteamericano, y yo lo voy a dejar aquí. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si tenemos tiempo de alguna pregunta, pero bueno, siempre viene bien. Si queréis formular alguna cuestión, ahora es el momento. Si no, mientras tanto, sí, allí, ¿no? Ah, no, perdón. Sí. Bueno, no me dejan hablar, ni estando en la mesa. María José, yo creo que como tú has estado en el AGA, en el Archivo General de la Administración, no sé si tú misma o alguien aquí en la sala podría decir algo respecto a la pregunta que planteaba. Yo quería contestar esa pregunta, pero he dado paso primero al público. Yo más que una pregunta quería reflexionar sobre la pregunta final, aunque ha habido una cosa a lo largo de la intervención que quería reseñar en primer lugar, pero la pregunta que nos has hecho al final me lleva a cambiar el orden. Tal vez me parece estupenda ese modelo que nos has presentado, bueno, de que haya tomado la iniciativa Felipe González de hacer esto, pero creo que eso debería estar tutelado por el Estado. O sea, creo que el Ministerio de Presidencia es el que debería recoger ese testigo. Y porque al final crear fundaciones privadas, vale. Esa sería la reflexión en cuanto, claro, sabes que existe la diferencia entre lo que es algo personal, una carta privada que tú recibes como persona que no desempeña cargo público, y lo que sí que son los papeles de función que tienen la connotación que tú lo recibes porque eres presidente del gobierno, y eso no debería estar en casa de nadie. Y si hay que invertir en hacer un edificio para que se conserve, pues que se invierta, ¿eh? Y debe ser patrimonio de todos los ciudadanos, creo yo, no sé. No quiero, bueno, no sé si alguien quiere hablar sobre este tema, que es el momento de formular preguntas. Solo una cosita que has comentado sobre la oficina del historiador, la verdad es que lo desconocía, o sea, no, y me ha encantado, pero creo que la sociedad española todavía no ha madurado al nivel de considerar al historiador un peso específico en su sociedad, lamentablemente. Cosa que, por ejemplo, en el ámbito anglosajón o en Francia, ya desde la Escuela de Anales, con Le Goff, que ya tenía una presencia, contaba los minutos de televisión, por ejemplo, creo que el historiador en España todavía no ha logrado, no ha consolidado ese nivel de respeto y de reconocimiento. Y bueno, que sí, es una vía por la que... Y sin embargo, fijaros que nadie sabe en Estados Unidos quién diablos es el historiador oficial del Departamento de Estado, porque a nadie le importa. Eso es lo maravilloso del tema, ¿no? Imaginaros el nombramiento de esa figura en España. ¿Cómo se haría? ¿Cómo se haría? ¿Qué papel jugarían los departamentos de historia contemporánea de nuestras cincuenta y tantas universidades? ¿Acabaríamos eligiendo a la persona idónea? En Estados Unidos son personas jóvenes, claro, pero liderado por una persona joven que tiene algunas publicaciones, un doctorado, por supuesto, pero y un par de libros, pero no es una gran estrella, precisamente porque es un trabajo bastante gris y además solo están en el cargo 3 o 4 o 5 años, que es como es lógico, ¿no? Y por supuesto no pueden beneficiarse de su paso por ese puesto
para luego publicar milagrosamente material que hasta entonces estaba desclasificado. ¿No? Hay una ley de, digamos, hay una incompatibilidad entre el trabajo que ellos desempeñan académicamente y el trabajo que desempeñan como historiadores. ¿No? Es verdad, por otro lado, que, por ejemplo, la recopilación de documentos, de documentación diplomática, bueno, todo es controvertido en la vida, ¿no? A la hora de hacer la selección de documentos sobre Vietnam, hubo controversia, porque ahí había documentos que narraban las atrocidades que se cometieron durante la guerra de Vietnam, ¿no? Pero bueno, es una selección y, por lo tanto, toda selección es arbitraria en cierta medida. Ellos la tienen que justificar ante un panel de colegas historiadores expertos en la época, pero no debería ser una tarea imposible, ¿no? Bueno, el Ministerio de Exteriores español, por cierto, tiene una colección parecida. Lo que pasa es que creo que no avanza más allá de 1800, ¿no? Y creo que tiene 10 volúmenes. Aquí estamos hablando ya de centenares de volúmenes, porque, claro, la documentación es muy abundante, ¿no? Pero sí, es una pena, sin duda, que, y como bien dices, refleja en parte, bueno, la actitud tradicional del Estado español, quizás, y de la sociedad española ante los historiadores y la historia como disciplina, ¿no? Yo creo que es francamente preocupante el hecho de que hubiera ese tipo de respuesta a una pregunta tan importante. Es decir, lo cual es indicio, creo, me parece, de que no hay una política archivística en el Estado, de que no hay unos protocolos establecidos para un tema tan importante, que sí que está establecido no solo en Estados Unidos, en Francia o supongo que en otros países. Sí. De manera que lo cierto, me da la impresión, no sé, María José lo sabe mejor, pero me da la impresión que los archivos estatales ni están preparados operativamente, ni en planteamiento, ni en infraestructura, ni en personal, ni en nada. Exacto. Es decir, que me da la impresión de que el Archivo General de la Administración está superado. O sea, yo estuve hace 30 años y era un archivo magnífico. Estuve hace 3 o 4 años y me pareció un archivo del siglo pasado. Totalmente. No, por favor, tampoco. Yo creo que están superados. O sea, que no hay. Con todos nuestros respetos por quienes trabajan. Va a hablar una facultativa de archivos, de defensa. Carmen, contesta. No creo que sea una cuestión de que estén superados, porque los archivos también en defensa seguimos recibiendo fondos. ¿Cómo es que no se reciben fondos fundamentales como son los de la presidencia? Eso es una cuestión, es una decisión política, ¿no? De potencial del sistema archivístico. Los problemas que tienen los sistemas archivísticos los conocemos todos y no son la razón de que eso no nos llegue. Yo diría, esa pregunta, ¿realmente debemos dejarlas hacerse esa pregunta? ¿Debemos dejar que se planteen si seguir el ejemplo de Estados Unidos? Deben seguirlo, no hay más opción. Tenemos el ejemplo de la Fundación Francisco Franco. ¿Vamos a dejar que la documentación de los presidentes acabe en un resultado como el de la Fundación Francisco Franco? Pues, no sé, para eso está el Parlamento también, para controlar al gobierno. Tenemos una separación de poderes, ¿no? Antonio González Quintana. Vuelvo a pedir perdón, pero quería hacer una referencia al modelo francés. En Francia existe una normativa que regula los archivos presidenciales, creo que es a partir de la presidencia de Valéry Giscard d'Estaing, y es un modelo que se aproximaría más al nuestro. Está dentro de los archivos nacionales la sección de archivos presidenciales, y que yo sepa está organizado el de Giscard, el de Mitterrand y el de Pompidou, no sé si hay alguno más. Y ese ejemplo sí lo podríamos seguir. Yo creo que es una cuestión de voluntad, como dice Carmen. Es de voluntad política en este caso. En el marco de los archivos nacionales nuestros, que quizás necesiten una reforma, más infraestructura, instalaciones, etcétera. Pero sobre todo hace falta voluntad. Sí. Voluntad. Por cierto, no quiero que tengan la sensación de que estoy acusando al presidente González de haberse llevado a casa documentación de forma ilegal o ilegítima. Lo que él me ha explicado es que estos son copias. Lo que no sé decirles es dónde están exactamente los originales. Pero en todo caso, es decir, desde el punto de vista legal, esto es una distinción importante, en muchos casos son copias, no es documentación original. Solo tiene documentación original, como tú bien decías, de personal. Notas suyas, pero de nuevo,
hasta qué punto una nota tomada por el presidente del gobierno en pleno Consejo de Ministros es un documento personal. No lo es. No, ahí no. No lo es, ¿no? Pero esos sí son originales. Irene. Buenas tardes. Muchas gracias por su intervención y por venir a Valencia. Gracias por tenerme. Me parece estupendo lo de los presidentes, pero me parece sangrante que eso se baja a administraciones más pequeñas y durante mucho tiempo los alcaldes de los pueblos, los concejales de los pueblos han tirado documentación cuando se han ido o se la han llevado a su casa, sí. o la han considerado propia, claro. Se la han llevado a su casa, la han aparcado en un archivo, se la han trabajado ellos durante un tiempo, y luego han decidido que como era suya la vendemos a una fundación y han sacado dinero por ella, ¿vale? Conozco un caso, pero es un problema que he detectado durante mucho tiempo con los cargos unipersonales de todas las instituciones a todos los niveles. Es decir, no hay una solución por la cual el cargo público se le dice hasta aquí llega tú o hasta aquí no llega, a lo mejor. El considerar, es decir, establecer la barrera es un poco difícil. Es difícil. Pero ha pasado durante el franquismo y sigue pasando con la democracia. Es decir, los actores políticos acaban llevándose a su casa, o en este caso habrá hecho la Fundación Digital Felipe, pero hasta el más pequeño concejal del pueblo acaba teniendo documentos en su casa. Y luego las políticas archivísticas son importantísimas, porque tampoco hay políticas que apoyen el que el archivero o la archivera en un pueblo vaya diciéndole al concejal, oye, los papeles que tienes en tu casa, no, pero así en plan tonto, porque además acabas sintiéndote un poco tontaina, ¿no? Oye, ¿y no me darías eso? Y a lo mejor suena la flauta. Y luego hay una cosa que a mí me parece loable por una parte y al mismo tiempo para reflexión es lo de la Universidad de Navarra. La Universidad de Navarra ha invertido muchísimo dinero, es decir, tiene donaciones, porque sabemos de que dónde está la Universidad de Navarra. Pero aparte de eso, ha invertido mucho dinero en conseguir archivos de personas relevantes, algunos relacionados con ellos directamente, con la obra, y otros que han tenido relevancia cultural, política. Sí, no, quería muy brevemente, como historiador de la transición que soy, uno de los temas que me interesa y me preocupa es, por ejemplo, la historia de UCD. ¿Cómo vamos a escribir la historia de UCD si nunca hubo un archivo de UCD? Porque por lo menos hay un archivo del PSOE, hay un archivo de UGT, hay un archivo de comisiones, ¿no? Pero no hay un archivo de UCD porque desapareció. Y efectivamente los líderes nacionales, provinciales, locales se llevaron los papeles a casa. Y de hecho, si ustedes ven las bibliografías de las tesis doctorales, normalmente de ámbito provincial o autonómico, que ya se han publicado sobre la historia de UCD, se ve inmediatamente que efectivamente los autores han tenido que acudir casa a casa prácticamente buscando al secretario general de UCD en Murcia, que tiene el archivo de UCD en Murcia en su casa, cosa que por otro lado es casi loable. Quiero decir que si no estuviera en su casa estaría en la basura. Nosotros creamos la Fundación Transición Española porque, aunque les parezca mentira, probablemente no les parece mentira dado que son del gremio, muchas viudas cuando fallecían sus maridos, incluso mujeres de ministros importantes de la época de Franco y de la época de la transición, su instinto era destruirlo todo porque era un lío. A mí muchas viudas me han dicho, es que es un lío, ¿qué hago yo con esto? Y yo decía, démelo a mí. Y bueno, en algunos casos he tenido éxito, en 4 o 5 casos he tenido éxito. En otros casos, una de ellas me decía con enorme candidez o franqueza, me decía, es que mi marido era un poquito mujeriego, ¿sabe usted? Y claro, yo no sé qué hay en ese archivo. Entonces, yo no lo quiero ver, pero tampoco se lo voy a dar a otros para que lo vean, ¿no? Incluso a ese nivel, ¿no? Anecdótico. Entonces, ¿cómo podemos hacer para crear un sistema que permita al Estado hacer acopio de todas esas fuentes, ¿no? Como no existe, lamentablemente, por eso nosotros creamos la Fundación Transición Española, organización sin ánimo de lucro y con muy pocos medios económicos, para intentar que esas personas no destruyeran esos archivos, ¿no? Pero es terrible, es terrible. Y en relación con el presidente Leopoldo Carlos Otelo,
lo que recuerdo, digamos, concretamente, era que realmente el AGA no quería hacerse cargo de eso, no, se negaba a recibir... Claro. Sí. Que el Instituto de Historia y Cultura Militar recibe donaciones a menudo de este tipo. De personas, pues, individuales. Y las recibe y se incorporan al sistema de archivos del ejército. Pues no puedo entender esa situación. El argumento en este caso era, digamos, que esto era un archivo demasiado importante como para ser absorbido sin más y que ellos no tenían la capacidad para darle el tratamiento. Pero pueden encauzar ese... Por supuesto. Presidencia del gobierno. Claro, absolutamente. O sea, no sería tanto el al más los funcionarios del AGA. No, no, al más alto nivel, claro. Por supuesto, empezaron por abajo, cuando vieron que había este tipo de resistencias. Bueno, pero hay un señor que tiene una fundación privada en Madrid que ha regalado a la Universidad de Harvard una colección espectacular de cartas autógrafas de Hitler, Mussolini y Stalin, que este señor ha ido coleccionando, carteles de la Revolución Rusa originales. Lo ha regalado a una universidad americana porque no ha encontrado en España una institución capaz de recibir esa colección. Se llama Castañé, José María Castañé, esto ha salido en la prensa, y la Universidad de Harvard ha creado una sección especial dedicada a la colección con los carteles expuestos, una colección magnífica, y él quería que se quedara en España, pero al final dijo, me voy a morir. No, no la vendió, ¿eh? No la vendió. No la vendió. No, pero es propiedad privada suya. Adquirida. Bueno, pues algún tipo de... Es una buena pregunta. No sé cómo hizo. No sé cómo hizo. Habría que averiguarlo. Pero en todo caso, creo que sí, no sé. A lo mejor la titularidad sigue siendo suya formalmente, no lo sé. Pero en todo caso, él quería que eso se pudiera exponer en Madrid. Tenía un piso, tiene un piso en la calle Fortuny donde exponía una parte mínima y claro, es que era espectacular. Documentos del periodo de entreguerras de la Revolución Rusa hasta la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente. No español, era todo europeo, norteamericano, chino, japonés, etc. Bueno, es bastante sorprendente, ¿no?, que ocurran estas cosas. Yo tampoco quiero echarle la culpa siempre al Estado. No. Yo quiero que el Estado funcione y que haga bien estas cosas. De todas maneras, bueno, en la base de todo, tal vez, posiblemente está la educación, ¿no? Si decíamos, esta semana he escuchado varias veces esta frase y la voy a repetir, no se puede querer lo que no se conoce. Si no fomentamos desde los niveles más bajos de la educación, desde la primaria, desde la secundaria, el conocimiento por las fuentes archivísticas y por el valor que ello tiene para el futuro, estamos condenados al olvido nosotros. O sea, porque solo se puede tener respeto hacia lo que es conocido, ¿no? Y bueno, no sé si hay más preguntas, pero yo creo que es un buen momento, ¿no?, para despedirnos. Hasta mañana, todos a las 9 aquí. Y bueno.